Cuando hablamos de animales prehistóricos, lo que se nos viene a la mente son los dinosaurios, pues estos animales han dado una marca en todo medio audiovisual, como también en el cine, pero en esta ocasión veremos otro tipo de animales prehistóricos, siendo estos, mamíferos que vivieron en el Pleistoceno y en el Mioceno, por lo que en este video te muestro, películas de mamíferos prehistóricos. Mamut es una película estadounidense del 2006 dirigida por Tim Cox y producida y distribuida por Pliniminor. La película trata que en un pueblo aterriza una forma de vida alienígena que se adhiere al cuerpo de un mamut lanudo, que estaba exhibido en un museo. El ser alienígena teniendo poseído el cuerpo del mamut, se dedicará a hacer un caos en el pueblo. Una película que siendo de televisión, no se espera mucho. El diseño del mamut está bien, si fuera para un videojuego, aunque debo decir que hay escenas donde si llega a ser intimidante, la película tiene algún que otro buen momento, pero de resto la película llega a ser algo olvidable. Sabretooth es una película estadounidense del 2002 dirigida por James C. Cox y producida por International Film Group. La película va en que un grupo de campistas deciden acampar en un bosque, sin saber que un dientes de sabre que fue creado, se escapó cuando lo trasladaban a otro sitio. El dientes de sabre ahora es libre y estará cazando a cualquiera que vea. De todas las películas del video considero que esta es la más decente, al menos trata de entretener y en ocasiones verse creíble, pese a tener malos efectos en 3D. Algunas veces el dientes de sable lo muestran con un muñeco con movimientos. Lamentablemente esto no se ve en todas las escenas que aparece, pero de todas maneras la película es aceptable. El ataque del dientes de sable es una película estadounidense del 2005 dirigida por George Miller y producida por Sci-Fi. La trama va que en una isla unos científicos logran clonar a unos animales prehistóricos. En esos un esmilodono más conocido como un dientes de sable, el cual se logra escapar para ir acabando con quien se encuentre. Esta película no la confundan con la anterior ni tampoco vayan a creer que tiene alguna relación, pues muchos en su momento creyeron eso, sea por lo parecidas que son y la poca diferencia de años que tienen. Con respecto a la película, esta la considero inferior a la anterior, mayormente porque esta, a diferencia de dientes de sable, no siento que logre entretener, al menos de la manera que se piensa. Los efectos especiales de esta película son mucho peores, y parte de su guión no tiene sentido. Algunos momentos puede dar gracia de manera intencional, pero simplemente no llega a ser salvable. Terror Birds o Aves de Terror es una película estadounidense del 2016 dirigida por Sean King y producida por Sci-Fi. La trama va de que una joven llamada Maddie Strength, luego de la desaparición de su padre cuando fue a investigar aves en una zona remota, decide ir a buscarlo, encontrando en aquel lugar unas aves prehistóricas hambrientas y peligrosas. La película, pese a ser otro filme de Sci-Fi, aquí a diferencia del ataque del dientes de sable, le pusieron más esfuerzo. Es una película en general entretenida. Tiene momentos de tensión y acción bien concebidas, y el diseño de las aves, que son unos forus racos, me gusta. Un telefilme recomendable. El megalodón también fue un animal que existió en el Mioceno, por lo que en este video también haré mención de algunas de sus películas, empezando por la más conocida. Megalodón es una película china estadounidense del 2018 dirigida por John Turteltaub y producida por Warner Bros. Pictures y Buenaventura Pictures. La trama va que en una investigación científica manda una expedición a la fosa de las Marianas, haciendo que un megalodón se escape y devore a todo lo que se encuentre, por lo que ahora el equipo científico junto con un buzo de la marina llamado Jonas, deberán hallar una forma de detener el colosal animal. Una película que, pese a tener los mejores efectos especiales, no me logró convencer. Siento que no se aprovechó mucho su potencial, aunque debo decirles que su secuela me parece mucho mejor. Hay más acción y más escenas increíbles con los megalodones, y la participación de Jason Statham la hace mejor, pero más en la segunda. Megalodon es una película estadounidense del 2018 dirigida por James Thomas y producida por Asylum. La trama va que un submarino militar en plena búsqueda de un sumergible perdido se encuentran con un megalodón que los empieza a atacar, por lo que deberán hallar una manera de defenderse y escapar. Un intento patético de Asylum de intentar colgarse de la fama que recibió la película del mismo nombre del mismo año. Es común que Asylum haga esto, y como es de esperarse, la película es mala y no es recomendable para nada.
Demonio Negro es una película estadounidense del 2023 dirigida por Adrian Grunberg y producida por Voxo Productions. La película va que una familia va a vacaciones a una costa mexicana, pero terminan varados en una plataforma petrolífera, rodeados de un megalodón, por lo que deberán hallar una forma de escapar. Una película que cuenta con buenos efectos especiales y un megalodón bien hecho, pero que se queda muy corta en ser disfrutable, sea por su desarrollo y su poca participación del megalodón. Si quieres ver una película de un monstruo gigante comiendo gente, esta película no es la opción, pues hay muy poco de eso, y en ocasiones llega a aburrir. Y bueno gente, aquí otro video, espero que les haya gustado, si es así ya saben qué hacer para que yo siga haciendo más videos como estos, y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video.